¿No te ha pasado nunca que estás con tus amigos en el bar pasándolo bien, tomando unas copas y riendo mucho? Pero cuando te dispones a expresar tus ideas o a compartir una historia, pasa algo raro. Sientes como las palabras se bloquean en tu garganta, tu mente se nubla y tienes ese estresante bloqueo al hablar. Te trabas. ¿No tienes el valor de seguir hablando? ¿Tus amigos ya no te escuchan o han cambiado de tema? ¿O estás en una fiesta y de repente ves a una chica que te intriga? Una chica con una sonrisa cautivadora y una mirada que te roba el aliento. Pero cuando llega el momento de hablar, sientes que las palabras no vuelven a salir. Bienvenido. Estás ante el tímido y famoso bloqueo al hablar con alguien que nos atrae. ¿A quién no le ha pasado esto? En mi experiencia me ha pasado tantísimas veces que no tengo dedos de la mano para contarlas. Siempre en algún momento que salía con mis amigos me acababa trabando y eso me dificultaba porque la gente no me seguía escuchando. En este vídeo te voy a enseñar cómo lo superé. Sinceramente pocas veces me trabo, pero comparado con mi pasado es un cambio enorme, ya que cada vez que salía con mis amigos o conocía a alguien sentía ese bloqueo de palabras. ¿Por qué te trabas? Sentir este temido bloqueo puede ser a causa de muchas razones. Sentir que no tienes la suficiente confianza contigo mismo o vas con ese nerviosismo para la situación te puede llevar a experimentar ese bloqueo de garganta. Otra de las razones puede ser por falta de concentración. Sí, la falta de atención o las distracciones pueden resultar a un bloqueo de palabras. Para mí estos podrían ser algunos de los más comunes, pero hay muchas más razones. También, si estás en una exposición o algo por el estilo, si no te has preparado el guión de lo que vas a decir, puede ser un fallo de preparación. O puede ser por miedo al rechazo, por presión al impresionar o por falta de hablar correctamente el idioma. Una razón de las cuales me pasaba a mí era que me sentía inferior a algunas personas y cuando intentaba decir algo, tenía nervios a decir bien las cosas. Sentía que si no lo decía rápido y correctamente, estas cambiarían de tema o me cortarían en medio de conversación. Esta última puede ser debido a situaciones incómodas del pasado que te han hecho sentir mal. Esto puede ser otro problema aparte, lo sé, pero es mi caso y explicaré cómo lo afronté, aunque lo que os dé aquí puede servir por muchos de los casos. Primero de todo, decirte que si eres una persona o no que experimenta bloqueos, quiero que cuando una persona está haciendo el esfuerzo de decir alguna cosa, la dejes hablar. Sí, muchas veces nos intentamos crear el centro de atención y no miramos por los otros. Es muy importante que dejes hablar a las personas aunque se traben. Deja que acaben la frase y después dice lo que tanto quieres decir, pero no las cortes. Muchas personas experimentan bloqueos, o puede ser por otras razones, pero por favor, deja hablar. En el tema de chicas, puede ser porque tengas vergüenza, o no tengas la confianza suficiente para hablarles. Es normal en estas situaciones trabarse, pero hoy te enseñaré a cómo no hacerlo más. Vas a ser una bestia de hablar con desconocidos sin trabarte. Esto aplicado a chicos o chicas, da absolutamente igual, lo mismo. Así que vamos con las soluciones. Para solucionar este problema tuve que hacer algunas actividades que no hacía mucho a menudo. Una de ellas fue comenzar a leer. Sí, leer, pero leer en voz alta y pronunciar bien las palabras. Esta, además de ayudarte a superar los bloqueos, te ayuda con tener mucho más vocabulario, por si quieres hablar con desconocidos, chicos o chicas. Y ahora por fin ha llegado el momento que todos estamos esperando. El momento de decirte la solución que me ayudó más. Una que no lo parece, pero sí ayuda y mucho. Es una forma que va muy bien para pronunciar las frases y para hacer como si estuvieras hablando con alguien. Puedes decir lo que quieras, lo que te salga, y así prepararte para situaciones sociales con amigos o desconocidos. Y esta, como estás pensando, es crear vídeos a YouTube. Tan simple como esto. Cuando hablas en los vídeos, aprendes a pronunciar bien las palabras, ya que lo estás repitiendo muchas veces. Una toma de estas la repito a lo mejor 2 o 3 veces para que salga bien. Y como tienes que pensar y decir lo que dirás al mismo tiempo, te ayuda a que si te pasa un bloqueo lo puedes salvar. Tengo otros canales y si te miras el primer vídeo que subí en el primer canal que tuve, verás que hay una gran diferencia en cómo hablaba al principio y cómo hablo ahora. Otra de las soluciones que me ayudó fue hablar más despacio. Intentar relajarte y respirar profundamente. Si intentas decirlo rápido, puede que sea más fácil trabarse. Así que relax, relájate y dilo lento. También intenta hablar con mucha gente en tu día a día. Esto te ayudará a sentirte más preparado. Si practicas tenis una vez por semana, al cabo de un mes no te ayudará mucho. Pero si lo practicas cada día, al cabo de un mes eres imparable. Y puede ser muy bueno. Pues esto es lo mismo que hablar. Ten en cuenta que esto va a ser un proceso largo. No dejarás de trabarte de un día para otro. Imagínate que hasta yo estoy aún en este proceso. Pero lo tengo bastante superado, ya que he tenido que pasar por situaciones muy embarazosas. Y ahora viene el caso más esperado y que tanto me habéis dejado en comentarios. ¿Cómo no trabarte con una chica? Solamente tienes que tener confianza. Y esto sé que puede parecer difícil, pero no lo es. Ponte derecho, bien recto. Piensa lo que vas a decir antes de ir a hablar con esa chica. ¿Lo tienes pensado? Quítate los nervios. Intenta relajarte. Imagínate que es una amiga o un amigo. Dirígete a ella y háblale como si lo conoces toda la vida. Si no sabes qué decirle a esta chica, tranquilo, porque hoy es tu día de suerte, porque haré un vídeo sobre cómo hablar con desconocidos, porque me lo habéis puesto muchísimo en los comentarios, así que lo haré. Espero que te haya ayudado este vídeo. Vamos más fuertes que nunca. Si tienes alguna duda, déjamelo en los comentarios y te intentaré ayudar. Chao, chao, bro.